Una Navidad rara, una Navidad en donde no podemos olvidarnos del año que cerramos, en donde siempre que llega la Navidad hacemos balance y el balance de este año no puede ser malo, pero tampoco puede ser bueno. Debe de ser un balance responsable y comedido y en donde sí debemos de coger fuerzas para el año que viene. El año que viene tiene que ser el mejor año porque partimos de abajo y con mucho esfuerzo todo va a ser muchísimo mejor. Va a ser el año en que vamos a recuperar los abrazos, en el que vamos a recuperar la familia, en el que vamos a recuperar las reuniones y en el que vamos a afianzar nuestra salud con esa vacuna. Pero hay que celebrar la Navidad. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con las recomendaciones de salud pública. El Ayuntamiento de Santander, que no podía estar parado, tenía que poner alternativas encima de la mesa. Esas alternativas que pusimos es algo que es totalmente inocuo, algo que es en la pandemia no tiene ninguna afección, que son las luces de Navidad. Pues reforzamos las luces de Navidad, porque nos lo pidió el sector comercial, porque el dinero que ponían los comercios no era el año de pedírselo y lo suplementó el Ayuntamiento, porque el Banco de Santander también nos ayudó económicamente y porque la Concejalía de Ocio y de Barrios, lo que no había gastado, lo ha invertido también parte de ello en iluminación navideña. Por eso es alegre salir a la calle, por eso hay ambiente navideño y alegría que propician esas luces de Navidad. Tampoco íbamos a dejar de tener nuestros belenes municipales. Tenemos el Belén de dentro del Mercado del Este, en donde también se puede pasar con cristales para que todo esté perfecto, con desinfección de los cristales porque los niños lo tocan, y tendremos un Belén también hecho por la obra San Martín, con lo cual muy solidario, en Pombo. Bueno, pues por supuesto que a todos los santanderinos les deseo unas muy felices fiestas. Este año la felicidad en las fiestas no nos la va a hacer el estar rodeados de muchísima gente, no nos la va a dar besos y abrazos. Este año la felicidad nos la va a dar pues la ilusión en el futuro. Vuelvo a lo mismo de antes, debemos de remontar cuanto antes. Nos la va a dar también el sentirnos cerca, aunque no estemos, físicamente de nuestros seres queridos. Nos la va a dar también la satisfacción de la solidaridad que hemos mostrado durante este año y nos lo va a dar también el recuerdo de otras Navidades en donde las celebrábamos de esa otra manera. Por eso pido unas muy felices fiestas vividas de manera responsable, vividas también de manera solidaria y sobre todo dando gracias a Dios de lo que tenemos, dando gracias de que estamos con salud, de que estamos en un país en el que la solidaridad ha aflorado y de que tenemos fuerza y músculo en España, en este maravilloso país que es España, como para juntos trabajar y continuar. También unas Navidades en el que quien haya perdido un ser querido o quien haya perdido el trabajo, le doy la fuerza, la ilusión y el ánimo para remontar cuanto antes. Efectivamente, el año 2021 solamente puede ir a mejor. En el año 2021 tenemos muchas ilusiones puestas en la recuperación económica y previamente en la vacuna y por eso fiestas responsables, con mucho amor, rodeados de la familia, aunque sea de manera virtual, y con muchísimo ánimo e ilusión para entrar con buen pie en el año 2021. También en estas Navidades me quiero acordar de los que, siendo españoles, están fuera de nuestro país y también a los que, estando en nuestro país, no son españoles. Que todos se encuentren como en su casa, que todos tengan un futuro mejor en el sitio donde hayan decidido vivir y que, además, sientan esa cercanía de su familia, de su entorno, de su cultura. Hay que ser anfitriones, hay que engrandecer
nuestras miras, hay que ir, volver, hay que sentirse ciudadanos del mundo, y eso también, a los que siendo santandereanos están fuera, pues me quiero acordar de ellos, y a los que estando aquí, pues siendo de fuera, que se sientan también como un santandereano más.